Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar, y hoy terminaremos este Turbo Girl de 1988, como casi siempre para MSX, en lo que viene a ser el número 193 de la serie de juegos de MSX, de la larga serie de juegos de MSX. Bueno, de nuevo nos enfrentamos a un port, a un juego español que es un port hecho por Gamesoft, aunque producido y quizá retoqueteado por Dynamic, que solía hacerlo bastante, lo de afinarlo, como es, digamos, el juego, una vez les llegaba a ellos. En este caso creo que mucho no toquetearon, pero bueno, por si acaso, ponemos que es de Dynamic. En un juego arcade, un shoot-em-up realmente, aunque vayamos con una moto. Que lo que más se recuerda sobre todo este juego, que ya digo que no está mal, me parece que está bastante bien el juego, no es la última maravilla, pero vamos, tampoco es un desastre ni nada parecido, sería la portada con la chica en la bicicleta, muy al estilo Birgit Nielsen, por cierto, la chica de aquella bastante de moda, siendo pareja de Sylvester Stallone, que hacía una pareja un poco peculiar, digamos. Entonces, también la podemos recordar esa portada, aparte de por la chica en sí, pues por ser la que dio el pistoletazo de salida, digamos, a la segunda época de la micromanía, es decir, cuando salió el formato este en plan periódico, pues la portada, la primera portada, el primer videojuego que apareció en portada fue precisamente este Turbo Girl. Dos años después se reeditó ese primer número como regalo, digamos, cuando se cumplió, no sé qué aniversario de la micromanía, no me acuerdo la verdad, y se reeditó en un formato, por cierto, más duradero que el original, ese primer número con la portada del Turbo Girl. Bueno, antes de seguir explicando someramente, vemos que esta fase que hemos visto aquí, unos meteoritos que siguen cayendo, pues es más fácil de lo que parece. Realmente es mantenernos en nuestra línea y esperar. Cuando tengamos que cambiar, como es este caso, pues esperar a ver la oportunidad que se haya ido un meteorito, tarda un poquito en volver a salir por la misma línea, y por lo demás, pues es mantenernos en la nuestra, en una baldosa, y disparar continuamente, ya que los meteoritos no varían su dirección. Otra cosa es que acabo de hacer una vida extra, empezamos con 6 y hacemos ya una a los 5.000 puntos, cada 5.000 puntos iremos haciendo alguna. Es un juego bastante corto, son solo 3 fases y 3 fases no demasiado largas, por lo cual podemos decir, sin temor a equivocarnos, que las vidas son más que suficientes para poder terminar el juego. Es de esos juegos que sí que terminé en la época también, no me parece excesivamente difícil, digo, porque no es muy largo y se puede memorizar de manera bastante sencilla. Y entonces, como digo, es un juego que es muy asequible para todo el mundo y no debería entrañar demasiada no debería dar demasiados problemas para terminarlo. Ya digo, un juego entretenido en el que además morimos por contacto, eso sí, chocando contra las paredes o contra los enemigos, pero cuando recibimos balas, tenemos un indicador de energía. Abajo, donde pone Turbo Girl, vemos unas barras a izquierda y derecha. Las de la izquierda es nuestra vida, que irá bajando según recibimos los balazos, los impactos de bala. Y el de la derecha, pues es el de los enemigos finales, que en el juego les llaman Elder, que parece ser que están cortando el suministro a nuestra colonia donde vivimos. Y nosotros hemos, bueno, o nosotras en este caso, pues hemos sido designadas para reabastecer, o sea, restablecer el suministro a nuestra colonia, eliminando a los invasores, a los Elder en este caso. Hemos pasado ya la primera fase y entramos en esta segunda, en la cual lo que vamos a tener que hacer es tener mucho cuidado por donde pisamos, tal y como nos advertía el mensaje inicial. Vemos que el suelo se irá desvaneciendo a nuestro paso. Digamos que cuando tocamos una sección, esa sección empieza a desvanecerse y podemos caer al vacío, perdiendo la vida completa, o sea, no la energía, evidentemente aquí no influye, sino que perderíamos la vida completa, y tenemos que conocer un poquito, pues, por dónde ir en cada momento. Entonces, como digo, nosotros somos Turbo Girl, así se nos conoce, y somos teniente del cuerpo de intervención inmediata del ejército Korg. Y estamos en una misión suicida.
muy suicida no es, que ya digo que el juego no es demasiado difícil. Repito, el juego como tal, pues lo considero que está pues bastante bien. Luego, claro, ya entraremos en lo típico de la gente, pues que cuando es un port, pues ya no le gusta absolutamente nada. Entonces ya eso, ya entramos en gustos personales. A mí me entretuvo bastante en la época y aún ahora pues estuvo bastante bien volver a terminarlo. Ya digo que no me llevo mucho tiempo, por suerte, o encima eso es un valor añadido. Y bastante divertido. El juego en sí pues se mueve bastante bien. Aún inciso, aquí mejor ir por la izquierda y no por la derecha como he ido, porque al final vamos a tener que hacer un salto aquí, precisamente yendo hacia la izquierda. Este de aquí, me he comido una bala, por eso podría haber quedado por el lado izquierdo y hubiera esquivado más fácilmente. Entonces, como digo, mejor haber ido por la izquierda en ese caso al menos. Lo dicho, el movimiento del juego pues es bastante... Hombre, es un scroll suave, evidentemente, estamos con todo fondos, no hay sprites por hardware, evidentemente, entonces es mucho más sencillo de un scroll suave, es muy sencillo hacerlo entonces, como digo. Y los gráficos, pues, estamos en lo de siempre. Una vez obviamos que es un... que tiene su color grass y todo esto, pues lo que es el diseño del sprite, el diseño del gráfico, pues creo que está bastante bien. La moto se reconoce bien, luego le falta el color, evidentemente, pero ya digo que lo comento centrándome exactamente, específicamente en el diseño, en la forma, y no en el color o el fondo, en este caso. Los aspectos sonoros, pues estaría bien una musiquita. El MSX es más que capaz de ponerle música, para algo tenía tres canales de sonido ya de serie. No nos vamos a poner en meterle un cartucho SCC para que tenga 8, pero bueno, tenía 3 de serie, no uno como el Spectrum. Entonces de ahí que muchas veces pues se optara por hacer juegos sin melodía de fondo, pero el MSX era capaz de tener el juego y la melodía a la vez. Entonces es una pena que no se aprovechara. Bueno, estamos ante el segundo Elder, el segundo jefe final, que es bastante más sencillo. Me parece más sencillo este que el primero, que lanza unos misiles con una trayectoria muy fija y simplemente pues les vamos disparando. Como veis, si alternamos derecha e izquierda, si podemos, y a lo mejor matamos algún misil según sale. Luego también tira balas, pero bueno, también va bastante lenta las balas. Y entramos en la tercera y última fase. Empieza la juerga, como nos ha dicho ella hace un momento, y nuestro primer enemigo son estos matojos. Y diréis, matojos, pero matojos que lo llamas tú porque parecen matojos. No lo llamo así porque parezcan matojos. Si vamos a las instrucciones, tenemos en el apartado de enemigos, el punto número 5, matojos, arrastrados por las tormentas de viento en el desierto. Un contacto resulta fatal. Pues eso, matojos asesinos. Podrían hacer una película. Podría ser la segunda parte de Mirindas Asesinas, por ejemplo. En fin, las ideas de olla de la época. En esta tercera fase ya veis que estamos en un desierto. Es la, evidentemente, la más difícil. Para algo también es la tercera y última. Sobre todo va a ser lo más difícil por una sección que va a venir pronto, en que vamos a tener que andar zigzagueando, esquivando la zona rocosa, que evidentemente no podemos atravesar, que para eso es una zona rocosa. Se supone que tiene volumen. Y aunque tenemos salto, porque eso sí que no lo he comentado, que tenemos disparo y luego tenemos la tecla de salto, evidentemente teclas redefinibles. Inicialmente pues el salto está como la barra espaciadora y el disparo como la tecla shift, un poco así alejado, la verdad, pero es el inicio de las teclas iniciales de MSX. Luego lo puedes cambiar como quieras, evidentemente a cursores y luego las teclas que quieras para disparo y salto, las que te sean más cómodas, evidentemente para eso está. Y entramos precisamente en esa zona que os estaba comentando. Veis que entramos por esta zona derecha y el problema es que esto parece como un carrilito, como un carril bus, algo así, en el que van apareciendo también enemigos. Y tenemos que apurar antes de que nos coma el Scroll, porque si no, entonces sí que perderemos una vida. Y va la cosa bastante justa. Además, los enemigos disparan bastante, con lo cual, cuando disparan bastantes balas, pues nos iremos comiendo, como es este caso aquí. Pasa que eso me he puesto yo debajo.
nos íbamos comiendo bastantes disparos. Ya venía bastante mermado de esta parte. Otra cosa con los enemigos, estos voladores, pues mientras no saltemos, pues no nos matan. Porque van, se supone que van a más altura. Si nos pillan en el salto, pues entonces sí, tenemos un choque fatal y perdemos también la vida completa. Pero bueno, ya lo que os decía, seguimos teniendo 8 vidas, pues entonces la verdad es que no, se hacen bastantes. En ese sentido, pues se parece, por ejemplo, a lo que era el Army Moves, que también se hacía un montón de vidas. Pues aquí en Dynamic eran bastante generosos, por lo visto. A 5.000 puntos por vida, pues ya habríamos hecho 6. Pasa que no podemos pasar de 9. No podemos pasar de 9. Pero ya veis que dan bastantes puntos por cada enemigo. Entonces llegar a 5.000 es una cosa ya no solo factible, sino bastante sencilla. Y eso facilita el poder terminar el juego y llegar hasta el último enemigo, que es el que va a aparecer en breves momentos y que se derrota de forma bastante sencilla. Empezamos aquí abajo, nos vamos hacia arriba, aprovechamos que las bolas pues se están dando un garbeo para fusilarlo. Ya veis que lo tenemos casi muerto. Nos vamos aquí hacia la derecha, subimos un poco y ala, adiós. Y ya nos echa un guiño aquí la señora Turbokel o Turbobike, porque bajo ese nombre salió en tierras extranjeras. Salió la edición Turbobike, pero era muy curioso porque la portada sí que ponía Turbobike, pero luego al cargar aparecía el menú y el menú ponía Turbo, que creo que era así la cosa, porque llegué a tener el Turbobike, o sea, llegué a tener la edición inglesa de este juego. Ya digo, que era muy curioso porque luego el menú era igual, solo que estaba en inglés, pero ponía Turbogel y no Turbobike. Una vez en el menú se olvidaron de cambiar eso, por lo visto. Y ya digo que un juego bastante, bastante sencillo, que apoya mi tesis, por llamarla de alguna forma, la tesis, no una tesis doctoral, desde luego mi tesis, que afirma que Dynamic era la compañía española con los juegos más, digamos, entre comillas, sencillos, o sea, por lo menos los más asequibles en términos generales. Evidentemente tiene sus picos de dificultad y tiene sus juegos imposibles, le hace Freddy Hazard de Manhattan Sur. Y sus juegos más difíciles le hace Abusing Bell Profanation, aunque yo no sigo diciendo que tan difícil no es. Es un juego, no es sencillo, pero tampoco es una cosa absurda. O sea, he visto juegos bastante, pero bastante más difíciles. Y Dynamic, pues en general, yo creo que era el que más afinaba en dificultad. Quizá a veces incluso pecaba de ser un poquillo más fácil de lo que debería en algunos casos. Pero en algunos casos muy contados, ¿eh? Tampoco voy a decir que todos los juegos de Dynamic son facilísimos, no. Pero por ejemplo, Capitán Tuveno, pues es bastante sencillo. Este también, y más. Así que nada más con esta música, que no había comentado lo de la música. La música, pues no está mal, es muy estilo también Army Moves, por ejemplo. Muy así animada, muy del estilo Dynamic en general. Con esta musiquita de fondo, pues yo me voy despidiendo. Nos vemos en el 194, tocará un juego que aprovecha la MSX, por lo menos hecho específicamente para MSX, y nos vemos entonces. Hasta otra.